Cabrera Ortiz, para Abaco, Abacos, para Javi, lo que te digo, para Electrónica Sencilla, Barata y Eficaz, para Manolín Ferraz, para Antonio Trujillo, para Tutorial Ricky, para Juan Román y para Javier Andrés, un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte. Y ya sabéis que si queréis ser nombrado en mis próximos vídeos, tan solo debéis dejar vuestro comentario. Hoy voy a dedicarle un vídeo al aceite de colza, ya que es uno de los aceites menos saludables que hay, y en este vídeo vais a entender por qué. Al aceite de colza también se le conoce como aceite de canola o navina, provenientes de la planta Brassica napus. En 1965 la FDA declaró la canola no apta para consumo humano debido a su alto contenido en ácido erúcico. Canadá, al encontrarse con este problema, decidió buscar la manera de poder utilizar esta planta, ya que sus semillas contenían bastante aceite y eran semillas muy resistentes, digamos, al frío, al clima frío. Tomaron plantas, mezclaron plantas para encontrar otra variedad que poder utilizar. Para que las personas no sospechasen de que esta nueva variedad tenía algo que ver con la planta que había sido declarada anteriormente como tóxica, decidieron cambiarle el nombre y ponerle el nombre de canola. Aquí en España, sin embargo, se le conoce a este aceite por el aceite de navina, ya que el aceite de canola adquirió muy mala fama en los años 80 debido a una partida adulterada que logró un envenenamiento y causó centenares de enfermos. Menuda historia, ¿eh? Bueno, pues si aún no os habéis convencido de hasta qué punto no es saludable este aceite, creo que con lo que os voy a contar a continuación, hablando de la producción de este aceite, creo que coincidiréis conmigo en que no es para nada saludable. Como ya habéis deducido de lo que os he contado, estas semillas son semillas transgénicas tolerantes a herbicidas, por ello contienen glifosato, que ha sido declarado un posible cancerígeno por la OMS. Después del presado de estas semillas, ya que estas semillas no contienen tanto aceite, utilizan el aceite sobrante de este proceso y lo bañan en químicos tales como el hexano, que es un disolvente neurotóxico que ha sido encontrado en trazas en este aceite en diversos estudios. Cuando este proceso termina, contiene cera que más tarde es utilizada para hacer margarina debido a que se ha calentado el aceite a altas temperaturas. Terminado este proceso, también el aceite se blanquea y se vuelve a calentar. El resultado final es un aceite que se ha calentado varias veces y que está lleno de tóxicos. Sin embargo, la industria insiste en que y vende este producto como un producto saludable por su alto contenido en omega 6. Lo que no nos cuentan es que estos omega 6 están oxidados, que el omega 3 que contiene nuestro cuerpo no es posible que lo asimile o que lo procese, y que el único alto contenido que tiene este aceite es en grasas trans. Espero que este vídeo os haya servido para que conozcáis un poquito mejor este tema del aceite. Hay mucha mentira, hay mucho engaño en las industrias con tal de que la producción sea lo más barata posible, que el producto también sea barato para que económicamente todo el mundo pueda llegar a comprarlo, pero que luego en el tema de salud no les importe realmente el que pueda llegar a causar un daño grave. Entonces espero que con este vídeo también, como os insisto en muchos de los vídeos que hago, miréis muy bien las etiquetas, que os aseguréis muy bien de lo que estáis comprando y que si aparece el aceite de canola o el aceite de navina o el aceite de colza, que sepáis muy bien realmente qué es lo que estáis comprando, qué es el proceso por el cual se llega a obtener dicho producto, y que calibréis las opciones. ¿Qué es preferible? ¿El bolsillo? ¿La salud? ¿El que las industrias nos engañen a su propia conveniencia? Eso lo decidís vosotros. Como decía, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me dejáis un like.
Si no te has suscrito al canal, pues no sé a qué esperas, suscríbete, déjanos tu comentario si quieres ser nombrado en próximos vídeos. Y nada, creo que lo he dicho todo. Dale a la campanita además para que podáis seguir lo que vamos subiendo, para que os lo pueda notificar. Y nos vemos para la próxima semana con un nuevo vídeo. Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y nos vemos para la próxima.